Italo Sánchez. Dice: hola a todos. Roberto Alfonso. Dice: oh. Freddy Cara Sonriente, Lite. Dice: niño. Franco Camp. Dice: EA Sports 24. Ocho bits diversión. Dice: buenas Pino, ¿cómo va? Saludos a todo el chat. Freddy Cara Sonriente, Lite. Dice: humilladita para el cuñadito. Stream Elements. Dice: Stream Elements Bot Running Robot. Ocho bits diversión. Dice: todos los canales Pino Games https://link.co/pinogames. Fran 99K. Dice: siempre soy el primero. Roberto Alfonso. Dice: Omega K acento. Ebert Santa María Verástegui. Dice: saludos Pino, ¿cómo te va? Ebert Santa María Verástegui. Dice: ya se reveló el tráiler del traje de Jean-Claude Van Damme para Johnny Cage del nuevo Mortal Kombat 1 Pino. Gente, a ver, ¿estamos? Queridos amigos, arrancamos en 3, 2, 1. Así con primer plano. Alfonso. Estamos con Facu. Buenas, ¿cómo andamos? Está arruinado, sean bienvenidos, chicos. Voy a saludar a todos rapidito.
a Fran99K, a Freddy, Ítalo Sánchez, Roberto Alfonso, Freddy Franco, el Sport 24, no, bro. No es ese, es el FIFA 19. Ahora estamos iniciando. Buenas, Pino, ¿cómo va? Saludos super a todo capocito. El chat, decía 8-bit. Dice, grande capo, 8-bit. Humilladita para el cuñadito, dice Freddy. A mí me van a humillar. 8-bit dice todos los canales. Gracias, 8-bit, por compartir los links, por estar ahí, Qué gran administrador, qué gran moderador del canal. Siempre soy primero, decía Fran. Saludos, Pino, ¿cómo te va? Desde Perú, mirando a Ever también. Diversión. Ahora te voy. Saludos, Pino y Taco. Ahora que Van Damme está arruinado, acepta estar. Va, buenas, buenas. Y Santa decía Super Gauchito, ¿cómo andas? Super Gauchito, bienvenido. Saludos, Pino y Facu. Gracias, Chubi, gracias. Este es mi cuñado. Tengo dos cuñados, Facu. Él es el hermano de mi novia. Ah, Ocho, el hermano de mi mujer. Dice. El hermano de mi señora. El otro día que saliste rápido. Dice. Buenas, Pino. No, el cuando fue que hice el directo otro día y que lo interrumpí. Pasa que justo se sintió mal mi señora, tuvo mal de la panza y ella se levantó, se tenía que ir al baño y bueno, el bebé comenzó a llorar. Y bueno, nada, corté el stream porque ella se sentía mal, así que fui a ayudarle. Por eso es que no podía seguir. Le dieron dolor de panza, vómito, cosas así que bueno, tuve que ir a cuidar al bebé. Por eso, pero está todo bien. Buenas, Pino, Mati, San Ramón, ¿cómo andamos, bro? ¿Cómo andamos, Mati? Bienvenido. Espero que se escuche todo bien. Vamos a... A ver... Subir el volumen de allá. ¿Qué botón era para subir el volumen? Matías Sarramone. Dice... Ya salió AFC. ¿Ya salió? Bueno... Pero tenemos, en la Play 4 tenemos el FIFA 19, es el que vamos a jugar ahora. Lo que sí, lo que voy a hacer, creo que primero hay que jugar en un partido amistoso. Vamos a sacar la música. Dice, felicitaciones, Pino. Fran99K. La música, pues si no vamos a hacer... Pino, tenés la secretaría, jaja. Sí. La secretaria desapareció. Efecto, acá está música. Lo ve. Ambiente estadio, todo lo demás, sí. Ahí le damos, chicos, ahí le damos. La secretaria desapareció, el mismo... Franco K. Dice... El mismo programa la sacó. Si quieres te presto el juego de Marvel de As 4, así lo probas, yo ya me lo di vuelta. Espero que se mejore su nene. Ah, bueno, dale, dale, bro. Dale, genial. Matías Sarramone. Dice, el secretario se escucha acoplado. ¿Qué cosa? Ah, el secretario. Sí, ¿saben por qué? Porque está habilitado el micrófono, estamos escuchando por el monitor los comentarios y el micrófono está a todo el volumen, por eso usted lo van a escuchar medio... De última le tengo que bajar yo acá al comentario. Super Gauchito. Dice, le llevo pidiendo a Keres jugar que juegue un pez desde hace 20 años. Che, yo no puse alternativo a los controles. Dice, bueno, me alegro que no fue nada serio. Fran 99. No, todo bien, chicos. Espera, instructor. Fino, la otra vez estaba pensando en mi ex, mía la gótica, creo que la extraño. Ever Santa María Verástegui. Mi ex la gótica. Mi Tara regresa al nuevo Mortal Kombat 1. Está bien, espectacular. Va a estar muy bueno el Mortal Kombat 1, Super Gauchito. Clásica, y ahora. Este para el audio, Fino. 8 bits diversión. Ahí estamos. Dice, claro, el secretario está en modo. Claro, la voz del secretario está en modo voz del estadio. Claro, algo así. Avíseme si ahí se mejoró. Vamos a jugar el partido inicial, que de por defecto hay que jugarlo. Ya no, Boca. Hablando recién de querer jugar, no es de jugar a los de fútbol, dice el amigo Mati. Ayer fue el partido de Perú vs Paraguay y empatamos 0-0. José Luis Martínez. Hay que verlo entero. Sí, hay que ver la presentación. Fran 99K. Ojalá que hoy encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo que define partidos, esa contundencia de un animal goleador. Dice, saludos a Robert Santa María, verás que sí fue un buen partido este jugador. Hugo S.K.T.
Hola, saludos. Buenas, 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 Hugo. Bienvenido por acá al directazo. Pega muy bien y fuerte con el guitarrista. Hola, Pino. Tiene tanto. Te mando un abrazo. Ronaldo, estamos con la fiesta y el en el comedor de acá. Ven ahí, bueno. Saludos grandes para toda la familia ahí de Freddy, capo. Bienvenidos por acá a la noche. Viernes por la noche, como siempre, para jugar un rato, para viciar un poco. Y nada, justamente hace un rato llegó acá mi cuñado. ¿Y qué vamos a jugar si no que al FIFA? Olvídate. Fran 99K. Cavani, Cavani. Hola, 8 bits. Franco Cam. Cavani. Sí, acá está Cavani. Es así como se va a parar este. Es año 2019, en realidad se armó. Te muestran los equipos del 2018, en realidad. Eso, vamos, Neuquén. Espectacular, Roberto. Abrazo grande, Neuquén. ¿Cómo está el clima por allá? José Luis Martínez. Dice, dale empezar de una vez el partido. ¿Qué te pasa, José Luis? ¿Estás apurado? Sí, sí, la verdad que estuve viendo los resúmenes de los partidos. Saludos a Roma 8 bits. La goleada que le echó Brasil a Bolivia. El de Brasil-Bolivia, Cerrito, estábamos viendo ahí. 5-1. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los resultados sean explotados por este dibujo. Ahí está. 8 bits diversión. Dice, saludos a Roma Roberto López, arroba Roberto Alfonso. Sí, señor. Dice, equipazo de Sarcube. ¿Pero cómo era que se sacaba esto? 99K. Dice, vino hoy Melissa en mi pata XD. TKDROID. Dice, hola, hola, buenas noches. Buenas, buenas, buenas noches, buenas noches. Instructor. Ocultar. Esconder. Esconder, ahí está. ¿Cómo andamos, Tecadroid? Bienvenido por acá. Me toca hacer el, la Juve. Si Pino, la voz del estadio está más baja que autoestima boliviana, se comieron 5. Agustín Torres. Dice, a ver. Hola, Pino, acá estoy con mi abuela Luisa. Te mando un abrazo. Vamos, saludos grandes para la abuela. Dice, vas a hacer directo jugando al 89 Arcade Classic para Play 2 la próxima. 8 bits diversión. Sí, más o menos. Dice, tengo que terminar con los que inicié. Ebert Santa María Verástegui. Dice, ¿cuándo va a jugar Argentina en el partido de las clasificatorias al Mundial? El lunes. Creo que el lunes juega. No, el martes, perdón, el martes. Ayer jugó Ebert. Contra Bolivia. En Bolivia jugamos. El martes contra Bolivia en Bolivia. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. 5-1 se comió Bolivia hoy. Doblete de Neymar, superó a Pelé como máximo goleador de Brasil. Casi llega la vacuna. Facundo es el PSG, ¿eh? Se hace youtuber. Ebert Santa María Verástegui. Dice, ¿contra quién jugó Argentina? 8 bits diversión. Contra Ecuador. El próximo es el martes contra Perú. Y así le pega la pelota. Contra Ecuador jugó Argentina. Ocho bits diversión. Dice, contra la poderosa Ecuador. Claro que sí. Uy. Se me regale. Roberto López. Yo le pegué, pues. Le volé a Cavani. Pasamos por días muy fríos, lluvia y viento. Ah, bastante frío. Sí, bueno, acá ha estado... Es medio raro porque estuvo mucho, mucho sol. De día, pero a la noche frío por el viento sur. Esa Bolivia, pero de envidioso noma. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hace con golazo que hizo también el boliviano, ¿eh? El descuento hizo que hizo el boliviano. Golazo, la clavó al ángulo. Y después tuvieron otra, pero nada más. Gran 99. ¡Oh! Ahí está Cavani, ahí está Cavani, mira. Ahí está Cavani, mira. Pero Brasil se alza. Con dos goles estaba bien. No hace falta humillar al rival. Fin de semana largo, claro. Día el maestro, el lunes. Brasil se abusa, dice. Con los goles está bien. Es verdad, ¿no? ¿Viste la picadita esa que le hizo Neymar al boliviano? Que le hizo un sombrerito ahí, siempre agrandado. ¿Viste? Eso es lo malo que tienen los brasileros. Entran a agrandarse, ¿viste? Van ganando y hacen cañitos. Hacen la bicicletita.
Vamos, comer la espalda. Comer la espalda. Ay. Chao. Fuiste. Fuiste. Lo dejaste solo, Mampé. Angelina Fanar. Sacala. Vamos, vamos. Hola, Angie. ¿Cómo estás? Angie. ¿Hasta cuándo es feriado? Franco Cam. El lunes nada más feriado. Brasil igual a PSG ahora. Claro. Tenías razón. Tenías razón, Franco. Brasil igual que PSG ahora. Cavani otra vez, Martín Espinosa. Dice, hola Pino, ¿cómo va todo? Hola Martín. Tocayo. Gracias, bienvenido por acá. Buena pelota para afuera. Vamos. Uy, casi me voy. Diversión. Dice. Saludos arroba Martín Espinosa y arroba Angelina Fanar 99K. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Ay. Y el Mbappé. Che, Mbappé no le alcanza a nadie, boludo. Toma. ¡Ole! ¡Qué golazo! 26 minutos. Y gana el PSG 3-0. Angelina Fanar. Ya me van a decir, Pino, echate. Van a decir. Que conste que hace un montón que no juego al FIFA, ¿eh? Es lo que te dije. Si tenés dignidad, echate. Te van a banear que está jugando. No importa, nos vamos a tranquilizar. Vamos a tener un poquito de la pelota. Me lo vas a perder más. Que la perdiste, fuiste. Falta. No. Uy. Ay, penal. No. Vámonos a otro va para encima la casa. Encima estaba Mbappé solito esperando la pelota de aquel lado, boludo. No, que no le llegue. Claro, pero va un penal. Es penal. Dice. ¿Y acá? Super Gautino. ¿Qué doy? Dice. Ay, tengo la imagen. Es una mentira. Era una mentira. Ah, era con esta palanca, ¿no? No me acuerdo, pero de pedo, porque. Era una mentira totalmente de Super Gauchito. Y yo me quedé parado. Mira, le tiro una masita y yo me quedo parado encima. ¿Cuánto salió Brasil y Bolivia? 5-1. Le falta uno para hacer 5 este. A ver, tranca. A ver. No, boludo. Ay. Cristiano Ronaldo. No. Falta para mí. Ah, Orsay encima, ni sale. Se viene Mbappé. Estoy nomás, llegó. Ay. Franco Cam. Dice, jugale un MK mejor. Jugale un Mortal Kombat, lo bien. Deja pasar vergüenza, Pino. Ay. Pero yo siempre pierdo los primeros partidos. ¿Me puede ganar los primeros tres? Oh. Después del octavo partido, cuando él le da sueño, ahí le gano. Primero lo canso, esa es mi estrategia. Primero lo canso y ya se va a empezar a bullir y ahí le empiezo a ganar yo. A eso se le llama estrategia. ¡Ay! ¡No! ¡Cristiano! Juga con Boquita para ponerle ganas. De una. ¡Este es Boca! Leonardo Bonucci. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. A ver. ¡Uy! ¡Saque si quiere ganar! ¡Mierda! Vamos, tranca. Ya nos han hecho muchos goles. El cruce
Nunca me llegan los centros, boludo. Diversión. Dice: Pino, estoy confundido. ¿Cuál cuñado es? ¿Es por parte de tu señora o de tu novia? Cara con mano sobre la boca. Claro, que dije. No, de mi señora. Es la misma. Pasa que el novio de mi hermana se llama Facundo. Por eso que digo que tengo dos cuñados Facundo. Pero él es el hermano de mi mujer. Es el original. El otro, el original. El otro es nuevo. El otro lleva recién dos años. Un año, dos años de cuñado. Este lo tengo hace 13 años, 14 años de cuñado. Dice, pues estoy retieso. ¡Ay, míralo! Está retieso. Bueno. Bien, bien, bien ahí, ven. Estoy retieso. Estoy igual que los conejos. Algo le queda a mí. Nos tenemos que bajar una... Mira, por cada gol que me meta Facundo, tengo que hacer un fondo blanco. Se ponía en pedo. Ya estaba en pedo. Ya estaba en pedo. Dice, HH es la misma. Yo pensé que eras afortunado porque tu señora te dejaba tener novia sonrisa boca. No, no todos tienen la suerte, viste que. Tu señora te dejaba tener novia. 4-0. ¿Qué pasa, Pino? Pasa nada, no, me arranqué medio dormilón. Super gauchito. Dice, a descansar de la paliza un rato. Uy. Dice, no, pues sí. No, pero debe ser feo eso, ¿no? Porque imagínate, tenés que tener, vas a tener dos suegras si tenés dos. Dos mujeres. Eso es lo peor. Ah. A ver, va. Dice, Pino, ¿cuántos cuñados tenés, jajaja? Y de parte de mi mujer tengo tres. Y de parte de mis hermanas también tengo tres. Seis cuñados en total tengo. Mis tres hermanas están en pareja y mi... Y por parte de mi mujer, bueno, mis los tres hermanos. Y no se va a dejar golear. Me estoy dejando. El FIFA 15 y la pelota era invisible. Ese juego tenía altas fallas. Veía la sombra nomás de la pelota. ¡Oh! Le dice la gente. La verdad. Son hasta la puerta, la va a pasar. Hasta la hinchada me volvió de ole. Vení, Cavani. Toma. ¡Ay! Fui con la planchita, pero no pasó nada. No, llegaba a pasar y iba solo él. No se le pega para probar, ¿no? De bueno, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Casi me mando el moco en mi vida. Era el quinto moco. El quinto. No me quemé, dice Fran. No me quemé, Facundo. No me quemé. Se suscribió Super Gauchito. Martín Espinosa. Dice: Pino, pero entonces son una familia grande por lo que contase. Claro, mi mujer, la familia de mi mujer son cuatro hermanos y yo con mis hermanas somos cuatro también. Franco K. Dice, que juegue Roman así le hace pelea. Pues sí. Fran 99K. Dice, 0-4. A ver. ¡Ay, tío! No llegó a destino. No me acuerdo qué táctica usaba antes de... Yo tampoco. Posición de pase. No me acuerdo cómo ponerla. ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! Bueno, por lo menos ahora estoy aguantando el arco en cero. ¡Codazo en la panza, eh! A ver. Edinson Cavani. Pimba.
Estamos gritando por eso. 99K. Dice, que no se le olvide la pelota. Yo besé a mi prima y nadie sabe cara pidiendo silencio. ¡No! ¡Olé! El quinto. Ahí está el quinto, me falta meter el de Bolivia. 8 bits diversión. Dice, ¿cuántos sos de Santiago del Este? Sí, parece que es santiagueño. Pero... Yo, es mi prima. Es... Sí, parece. Eso le apunta que sí es de Santiago del Este. ¿Qué quiere también? Confesiones en el stream de Pino. Martín Espinosa. Dice, salud Pino y Segundo, aquí tomando un fernet disfrutando de sus compañías. Bien ahí, bro. Nosotros estamos con Schneider. Dice, Pino que oye a ti. 8 bits diversión. Dice, Pino, acordate de hacer el gol del honor. Tenés razón. Tenés razón, me estaba olvidando, bro. Dice, 8 bits nos lo hice en una fiesta. Afuera. Fiero. Dice, mucha sidra de niños. Matías, mucha sidra de niños. Es un afano, suspéndalo. Buenas noches a los dos. No. Buenas, Sinavedra, bienvenido. Bueno, espero que fuera tu prima y no tu primo. Ay. Menos mal que fue tu prima y no tu primo. Estaba escabeado. ¡Ah! ¡Ay, la puta madre! No voy a llegar una buena. No hables más, te va a caer el FBI. ¡Ay, pasó! ¡No, pasó! Dice, saludos arroba y Navedra. Fran 99K. ¡Bien! Ahí se fue. Dice, ¡ay, lo recuperó! ¡Toma! ¡No! La tendría que haber dejado que salga el corne, boludo. La tendría que haber dejado que se vaya al corne, boludo. La salvé, se la pasé otra vez en Mbappé, boludo. ¿Qué? Cajet. Dice, te sale la cerveza, como no consumo ni idea que sale. ¿Qué sé yo? Mira, el Six Pack me salió 4.500. La de 710. Six Pack de 710 me salió 4.500. Acá en Barrial es carísimo, o sea, seguramente donde están ustedes es más barato. Fran 99K. Dice, un golazo. Uf, malísimo el centro. Una masita tiene. En 10 minutos se termina todo. Ay. Terminalo. Dice, sos manco finito. Más o menos. Dice, es el Blue Label, jaja. Es el Blue Label. Dice, hola, Pino, saludos, te acuerdas de mi perdón por llegar tarde. Me sí, bro. Y espero que me perdones, bro, y no me duermo temprano, me duermo tarde porque ando con dolencia de pecho, mándame que me recupere. Bueno, dale, te mando un... Buenas vibras. Dolor de pecho. Una breve recuperación. Deja de fumar, pendejo. Hay que dejar de fumar, sí, es verdad. Estoy fumando, seguro, por eso le duele el pecho. Roberto Alfonso. Dice, la cerveza es más barata. Mucho Fox. Cuidado. Martín Espinosa. Dice, ¿cuántas trae 12? El Six Pack trae 6, pues. ¡Vamos! Recupera. A ver, y ahora no quedó ni uno. Sacar. Mbappé que no la agarre. Ya está, terminalo, compa, es mucho ya. ¿Para qué cosa? ¡Pará! La estaba llentando. ¡Pará! ¡Vamos, che! ¡El de la dignidad! Sí, la verdad es que hay que festejar este triunfo porque había sido bastante complicado. Está. Terminó el sufrimiento, señores. Mirá, Mbappé. Cavani. Ah, bueno, final del partido.
Bueno, ya calentamos los dedos, chicos. Ahora empezamos a jugar. Ahora vamos a jugar de verdad. Y jugar. Al lado, creo que. No, pero no puedo poner. Franco Camp. Dice. Vamos, salgan matinos viejos. Matinos viejos. El club Matas. Dice. Ronaldo no va a querer jugar más con vos, Pino. Tienes razón. 99K. Dice. Vamos. Alexis. Vamos Villa. Todavía. Dice. No, bro, yo no fumo, nunca fume, igual iré al médico y me voy a recuperar, bro. Tú también confías que si no opino en que me recupere, no me perderé ningún video tuyo, bro. Olvídate. Confianza. Cancela, ahí está. Ay. ¿Te saliste? Sí. A ver, vuelvo atrás. Ahí está. Partido clásico, ta. Juego un Boca River y después jugamos con el Europeo, dale. Bueno, tengo drama, güey. Bueno. Dicen el equipo de cooperación de juego. Vamos a ponerlo más cortito. Ah, está en 4 minutos, mira. 5 poner. No. Pero no, está deshecho largo. El de recién se echó largo porque es el partido inicial. Entonces ponerle 5 porque. 4 minutos, te hace un gol. Sí, igual. No te saca más. Martín Espinosa. Todos dice, atrás. Vino, ponete las pilas que no te vuelvan a ganar, jajaja. Alexis Villa. No, señor. Dice. PVP me dice. Fran 99K. Dice. PVP. Fran 99K. Dice. Jaja. Sí, el Paco le ha dado duro al Free Fire. Ahora está en legendario ultra mega pecho peludo. Alexis Villa. La tiene de oro. Dice, ¿eh? Bro, Pino, estás jugando en Play 5 o mi mayor. Sí, señor. En PlayStation 5. Estamos jugando al. No, mentira, en Play 4. ¿Qué PlayStation 5? En Play. Rompí la tabla, menos pum. En Play 4, bro. Ojalá tuviera la Play 5. Ojalá. No. Franco K. Dice. El tercero no Pino. ¿El tercero? En el travesaño pegó, bro. En el palo y en el travesaño, no me la tiro. Le pegó otra pelota, ¿vale? Bien, un puntito por lo menos. Casi le pego al ángulo. A ver. Bien. ¿Qué me pasa? Ya está, ya. Cualquiera, estamos partiendo para el oro. ¿Cuándo más te vale así? Y que son los jugadores de Boca, el problema es. El centro del mundo futbolístico. Y las patas chuec. En la boca, en el estadio del Club Atlético Boca Juniors, llega su archirrival, el Club Atlético. La Bombonera. La Bombonera. Che, ¿a qué jugadores tengo yo? A Tevez, Pavón, Zárate, Pérez, Barrio, Nández, Mas, Magallán, Izquierdo y Jara. Andrada de arquero, bien, me gusta. ¿Han escuchado la canción nueva de Boca? Alexis Villar. Dice, bro, Pino, este juego salió hoy o no, ayer es el nuevo juego de PES, me encanta, bro. Martín Espinosa. Claro. Dice, uy. La Play 5 carísima está, se fue a 700.000. Sí, vale lo que vale un autito usado. Dice, no es que hacer mientras veo en directo. Del partido, pero inicialmente el dibujo los obliga a arrancar de esta manera, seguro habrá responsabilidades de uno y otro en la vamos. Y va el remate. ¡Para! Levanta el balón Alejandro. Roberto Alfonso. Y llegó la pelota, dice, y le costó mucho. Le falta una ¡gol! Esa ¡gol! ¡Este boca! ¡Vamos, Chovi! ¡Vamos, Fran! 8 bits y Mauro Zárate, Mauro Zárate. La en la primera avisé y en la segunda. Vamos, la Boca. La Boca, el estadio más lindo con la hinchada más grande del mundo. Plan 99K. Dice, Cajaco Chovic, cierto. A cualquier lado, menos una cancha de 8 bits diversión. Dice, 700.000 un auto viejo. ¿Qué es lo que compras? Un Fiat 147. Alexis Villar. Es verdad. No, un lleno 12 bien parado. Si salió fue y descaro, no, más o menos.
8 bits diversión. ¿Con qué? Vamos, Boca. Dice, golazo. 8 bits diversión. Dice, gana Pino y gana la familia. Casi se deviene, que vino dos veces, se debió. Me andaba atrevido el Frank 99K en la escuela. Sí, ¿no? Y con la prima también. Ahí viene, veo, o sea... ¡No! Me la mandé ahí, güey. Esta puede ser buena. ¡No! ¡Qué jugada, loco! Me puede decir, ¡qué jugador! ¡Al ángulo, boludo! ¡Al ángulo! ¡Qué jugador! Me duró poco la alegría. Ups. Fran 99K. Dice, no me quemes. No me quemé. 8 bits. No me quemé. Dice, ¿qué hizo arroba Fran 99K arroba Angelina Pana? Andaba de pícaro con las compañeras o con las maestras. Roberto Alfonso. Oye, otra vez. Dice, ¡oh! Escuché ese que pasa. Aguante el 2. No me lo puedo sacar de la cabeza, chaval. Saludos, 8 bits. Martín Espinosa. Dice, yo ya tengo mi nuevo bebé en la familia, Play 1, Play 2, Xbox 360. ¡No! ¡No! 8 bits diversión. ¡No dio vuelta, watch! ¿Con quién? En Sopere, parece que. No sé, pero, ¿verdad? Dice, ¿eh? Va a ser, ¿no? Angelina Fanart. Dice, me tocaba la carita. ¡Eh! ¿Qué pasó, Fran? ¿Pino, jugaste una vez al juego de WK218 de lucha libre o no te gusta ese juego y también al Mortal Kombat 11? El sí, el doble. Jugó el 17. No soy tan amante de los juegos esos de lucha libre. 8 bits diversión. Nunca le agarré el gusto. ¡No! Está adelantado, ¿no? ¡Gol, gol, gol, gol! Si lo cobraron. Dice. ¡Gol! Teve, creo que es Carlito, Carlito, Carlito. Sí, Carlito, papá. Mira, ¿verdad? Se subió a llorar a donde. Pero si usted no sabe, pez. Ya solo. Dice, saludos, Martín Espinosa. Fran 99K. Dice, ¿quién no viste que Roblox va a ir a PlayStation? Ah, no sabía esa. Roblox a PlayStation. Dice, Kakaka roba en Pelina Panar, bien ahí. Gran 99K. ¡Gol! Está dormido, no quiere Boca. Inventaron el bar. Dice. Inventaron el bar. No sé qué me pasaba, dice Fran. Te está picando el bichito de. De la edad del pavo. ¡Ay, Dios! Lo parto. Ay. Dejó seguir. Vamos. Cobre falta, papá. Nández. Naitán Nández. Sí. Por Naitán le puse a mi hijo Naitán, de segundo nombre. Angelina. Al Bruno Naitán. Dice, le clave un tortón en la cara. Che, ¿cómo se ve el gorchito de acá? Bien hecho, Angie, bien hecho. Ramones. No, ni idea. Dice, no dejas pasar más pelotas que Armani y Cifre. Si te dejas a... Dice, jajajaja, no puedes pino risa. 8 bits diversión. Dice, esta primavera arroba Fran 99K, pero le pega más a las chicas. Alexis Villar. Dice, y al Mortal Kombat 11 y Mafia 3 también jugaste este juego, pino bro. Sí, bro, eso sí. Martín Espinosa. Dice, pino, ya tengo la Play 4 en mi brazo, jeje. ¡Ah! Bueno, ese corto defensivo. No. 8 bits. ¡Gol! ¡Vamos todavía! 3-3, papá. 3-3. Está peleado el superclásico, hermanos. Está peleadito el superclásico. Y eso que lo tengo el Pipa en el banco. Mira, porque en este año el Pipa jugaba bien, hacía goles. Yo creo que tengo a Prato en el banco. Seguro, si tenés a Prato. En el segundo tiempo lo podemos meter. O estamos en el segundo tiempo. Dice, Fran desde Jardín es hacia Jajaja. Fran, Fran. Dice, qué fácil lo está superando. Matías Sarramone. Dice, vamos. 8 bits diversión. Dice,
¡Qué grande Pino! Mauro Zárate. ¡Ay, ay, ay! Mauro Zárate. Clara, 35. Nah, me da. 99K. Hernández Gago, mira, tengo a Gago todavía. En segundo tiempo. En el segundo tiempo hacemos los cambios. 99K. Dice, golazo. Franco K. No, ese no se lo quería pasar yo. 8 bits diversión. Ese no se lo quería. Uy, tengo uno lesionado ya. De buena. Tiramos gas pimienta, de buena. Yo creía que de ayer lo iba a pasar ya. Va por afuera. ¡Ay! Casi pasa, Si no fuera por el casi. Cuando no van, el primer tiempo seleccionan los jugadores de Boca. No pierden los rachos. Boca es una enfermería. ¡Ay! No llegaba nunca, boludo. Uno en estos días jugamos un partido, si te parece. Dale, Martín. ¿Cómo? Uy. Ya no paga mal el Play Plus. Ah, sí, lo pagué ahora. Ah, y bajé el Miles Morales de Spider-Man, porque el Marvel lo han sacado del PlayStation Plus. La otra vuelta estaban los dos, pero podés jugar a eso si querés. ¿Vos justo tenías ganas de jugar? Sí, por eso. Bajé el Miles Morales. Pa' loco que le remal. Alexis Villar. Dice, Bruno, jugaste también al Tomb Raider de Play 4 y Play 3. No, Tomb Raider no jugó ninguno de los nuevos. Franco K. Dice, pone al flaco Xavi sonrisa, sudor frío. El flaco Xavi no estaba en este año, bro. Dice, no arroba Fran99K, no cuento más. Gamer Forever 86. Dice, hola Pino Licaso. Buenas, buenas, buenas. Likeazo, likeazo, gracias. Qué grande Game Forever. Acá estamos, empatando con mi cuñado Facundo. En el primer partido me partió la madre. Dice, 8 bits, tranquilo, bro. Gamer Forever 86. Dice, hola 8 bits. Gamer Forever 86. Vamos a hacer cambio. Dice, hola Fran 99K. Martín Espinosa. Dice, ¿qué juegos de fútbol tenés en la Play 4? Tengo este y el eFootball, nada más. Dice, hola Gamer Forever 86. Mira, tengo a Cardona. No lo tengo a Pipa, A Villa lo tengo, mira. Y si meto, cambio a Pavón por Villa. 86. Dice, vino que FIFA que estás jugando de Keao. Pero mira, tiene más puntaje Pavón que Villa en este tiempo. Lo tengo a Guanchope. Vamos a esperar para hacer el cambio. Vamos a esperar un poquito más. Por la duda que se me lesione otro, qué sé yo. 8 bits diversión. Dice, hola arroba Gamer Forever 86, todo bien. Gamer Forever 86. Para. Hola Martín Espinosa. Uy. 8 bits diversión. Dice, insisten a que AMRWR86 en https://diagonal/www.youtube.com/. ¡Dale! Romani. Gamer Forever 86. Dice, todo bien por suerte 8 bits. Martín Espinosa. Vamos. Dice, después jueguen en Madrid VS Barcelona si les pinta. No. ¡Oh! ¡Yeah! Cristian Pavón se lo comió. Que está jugando al FIFA 19. Sí, señor. Diversión. Dice, me alegro. Qué buen partido el de Uruguay y Brasil. El de Uruguay, claro, le ganó a Chile por goleada. Y Brasil, ni habla. Dice, Pino estaba jugando un nivel de geometría y tenía muchos colores, casi me da epilepsia, diarrea y otras cosas. Epilepsia, diarrea, toca. Dice, gracias 8 bits y Pino por la difusión. 8 bits diversión. ¡Uy! ¡Ah! ¡No! Por cantarlo antes. Dice, mi tienda, https://diagonal/ pinogameshop.eco.net/numeral/clase-detail-page. Martín Espinosa. Dice, Cod Gamer Forever. Matías. Vamos, Calito, vamos, Calito, vamos, Calito. Tengo la teoría de que los rusos secuestraron a Pavón en el mundial y lo cambiaron por un doble pecho. Sí, me parece que sí. Porque después en el mundial vino para abajo, Pavón. Dice, de nada, arroba Gamer Forever 86. Gracias por sumarte por acá. Gamer Forever 86. Dice, Pino, te recomiendo el fútbol 2024 AS4 y de celular. ¿Ya salió ya? ¿Ya está? Uy. Gamer Forever 86. Creo que Gamer Forever lo había dicho el otro día.
Y también tú no te recomiendo a Sports FC 24 de celular. Y lo bueno es que ese es gratis, ¿no? No como el de la Play, que es carísimo. No pasa nada, no lo toqué, no lo toqué. La pelota, referí. Me parece que está muy eufórico este jugador. Señores, la fe es lo último que se pierde. A las manos. Dice, está peleadísimo el clásico. Fran 99K. Dice, repampanos, rayos y centellas. Se le fue el balón. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara gol! ¡Ay! Paradón, paradón de Andrada. Qué bien, bro. Ya lo voy a descargar mañana. Mañana lo voy a descargar al eFootball. Mañana hago directo también de noche. El domingo no voy a poder. Pero mañana hacemos directazo de vuelta. Zárate por Reynoso. No, no me pinta. Mierda. No debes pasar a ti. Los tiros libres así. Gamer Forever 86. Una cara de preocupación. Este no pagó la boleta de la luz, mira. Le llegaron 20 mil pesos de luz. No arroba Fran 99, Cayo. No quería saber tanto. Facebook was covering eyes. Angelina Fanar. Dice. Jaja, que una. Martín Espinosa. Un mal arquero. ¿Qué juegos me recomiendas comprar de lucha para Play 4? El Dragon Ball Fighter Z. No está tan caro a comparación de otros juegos. ¡No! Me demoré, me pasó más al otro show. Angelina Fana dice: Frank, decí lo que hace. No quiero agachar. Pero... ¿Quieren ahí tiro libre para Boca? A ver. Sin perder tiempo, ahí se hizo el tiro. Guille Sánchez dice: hola a todos. Me parece que no la esperaba que la agarrara. No. Gamer Forever 86. No me dejes eco, picante. Escuché. ¡Uy! ¡Ay, Dios! La rocé a la pelota. No, sí, va por la 8 bits diversión. Dice: buenas, arroba Guille Sánchez. Angelina Fanar. Vamos. Dice: medio bruto el Frank en la escuela me pega en la espalda y me deja sin aire. Frank, tranqui, Frank. No lo quemé. A ver. ¡Ay! Ahí está. No, pensé que la de. Che, se planchó un poquito el partido. Y ahí está la presión recuperando. Toma entretenida, Soy arriba de 8 bits diversión. Dice. No. Palo, 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 palo bonito, palo, Fácil recuperación del balón. Angelina Fanar dice: lo voy a quemar al Frank 99K. No. FZ dice: hola Finito querido, te extraño. ¿Cómo andamos, FC? Está tardando tiempo. Ese lo tengo apuntado, pero prefiero de las waifus bien doradas. Saludos grandes para el FZ, que hace mucho que no jugamos en la Switch. Hola, señor Ochovic. Ahí ve el árbitro Mari, le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. No. Uy, sí. Se llegó, mira. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Ahí está. ¡Ay! Se les acaba de escapar la pelota. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Vamos, tranqui, tranqui. Todo controlado, bro. No me están saliendo los pases, che. Le está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada del gol del triunfo. ¡Ahí está! ¡No! ¡Uy, Dios! Era la última, boludo. Era la última, boludo. La concha, su hermano. Era el segundo palo. Te paté así a los pies. ¡Qué hijo de puta! Dice: Fuego. Juego. Dice: y a veces me esconde las cosas de la mochila. Angelina Fanar. Dice: y se hace el tonto. Gol de oro clásico, clásico. Dice: ojalá próximamente juguemos. Alargue, chico, alargue. Pero ahora sí vamos a cambiar, ¿no?
Ahora creo que voy a cambiar. Mira, Zárate que tiene amarilla y no, ya no coge ni 2 metros. Vamos a poner ahí a... a Cardona. 8 bits diversión. Dice... HH@Fran99K, esas son fuertes declaraciones. A Guanchope. Y lo agarraste y lo voy a poner en el medio. Ni ahí con está. Penal gano River. Con penal gano, ni con penal gano River, ¿viste? Hijo de puta. Y en medio campo lo puedo poner a Cardona, ¿no? Sí, sí, más o menos. O a Reynoso. Voy a poner aire fresco en el medio campo. Vamos, Carlito. Gamer Forever 86. ¡Ah! ¡Me apuré! Se tenía para hacer 2 pasos más y patear. Con la cartuchera y hace una rampa con mi carpeta y piensa que está jugando Sonic, me dijo una vez. Gamer Forever 86. A ver. Dice, pone a Villa, es rapidísimo. Pone a Villa, sí. ¿No lo puse a Villa? Que si entra, ¿no? Hay una imagen más para reafirmar que el hinchado. Oh, esa palomita. Más de uno se quisiera meter en la cancha y ser ellos los protagonistas. Pero son protagonistas, pero de Leonardo Jara. No. ¡Ah! De pedo. Ahí está. ¿Y ahora? Insano Villa. Bien, atravesé los jugadores que pude, boludo. El Cucu, pero estás en la jeta mal, ese, ¿verdad? Con los dientes, ¿la ves? Con el hombro, parece. Córner al corazón del área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Es increíble. ¿Cómo se ah, pero pasar allá arribita nomás. Gamer Forever 86. Dice, ¿de dónde no. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Quién lo hizo? El Guanchope, creo que lo hizo. Sí, Guanchope. Ramón Ávila. FZ. Dice, ¿tú no vas a ver mañana el mundial de rugby? Angelina Fana. No creo, no voy a poder. Callado, Frank. ¡Oh! ¡Qué jodido! Mira, mira, mira. La gallinita. No, no. Encima que me pongo arriba, boludo, con el pato al toque, boludo. Chao. Te pegó, te va. No, era imposible ese gol, boludo. Desde los 12 hasta los 16 años. Pero vamos a ver si metemos a Villa. Dice, que gane Pino. Vamos a poner todos rápidos delante. Vamos a sacar a TV o poner a Villa. Carlos está muerto. 8 bits diversión. Dice, ah, yo tengo más cambio. Qué grande Pino. No, Pino. Qué grande Pino. Dejarlo está muerto. No, Pino. No alcanzó ni a festejar. 8 bits ya. Y un gol majestuoso. 8 bits diversión. ¡Ah! Dice, te hicieron el gol por querer escabiar. Angelina Fanar. Dice, ¿no llora? Y la otra vez me dijo a enojar si digo eso. ¡Ta! ¡Ay, Dios! La vi adentro, la vi adentro. Lo que me salvé, boludo. ¿Qué, cómo te suenan? ¿La última jugada también? La última jugada y tal. Me morí en el pase. Dale. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. A ver que si quiere ganar. ¿Listo? Cote, ¿eh? Mira, mira. 8 bits diversión. Dice, creo que @Fran99K quiere algo, pero no sabe cómo pedirlo @Angelina Fanar. Sí. Es verdad eso, es verdad eso. Angelina Fanar.
Dice. ¡Ay! Se apuró. NSB18 bits, jaja. Angelina Fanar. Dice. 8 está calladito. Los retaron. ¡Uy! Lo quemaste, al Fran. A ver. Franco Cam. Dice. Eso te pasa por jugar con Roncaglia y Zambrano en defensa. Tienes razón, ¿no? Los quilomberos. Uy. Lateral. En 4 minutos se termina. ¡No! 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 ¡Matalo, matalo! ¡No! ¡No! Bien, había que matarlo, boludo. Nos quedan 3 minutos. Ojo, ojo que viene por ahí. Encima Teve fue. Teve, ¿lo van a echar? No lo echaron porque es capitán. No lo echan porque es capitán. Ha sido muy vehemente. Mirá, mirá, mirá. No, pues. Bueno. No me lo echaron, boludo. Se van a volver loco en el. No me lo echaron, boludo. ¿Qué copa? Te está adelantando de la niña. Angelina Fanar dice, ¿ah? Antes en verano siempre me desea antes de corte, loco. Vamos, coche, coche, la última. ¡Ah, no, el arquero! Era la épica, es. Revise al FIFA Street de As3. 8 bits diversión. Dice, jajaja, no lo quemé, no lo quemé. Martín Espinosa. No. Uy, si me lo sonó. Para Play 3 últimamente. Sí me lo ofrecieron. Dice, esa patada es muy boca. Es así, ¿no? Es muy de boca. Partirlo cuando está por tirar. Los penales ahora, qué cagada. Se prepara para patear el primero en la tanda. Angelina Fanar. A ver. Dice, lo voy a requemar. Se tiró para atajar la pelota. No me acuerdo ni cómo se tira, boludo. Sí, con ese, pero no. ¿Qué? Se apagó un joystick. Ah, no, apretado sin querer. Dice. Fuego, 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 fuego. Parecía controlado por el arquero y sin embargo esa pelota terminó dentro del arco. Increíble. Gamer Forever 86. ¡Golazo! Bien a la orilla, no llegó ni en pedo. Uy. No me di cuenta, no me di cuenta. A ver, otra vez. Oh, ya. Ah, te iba a cambiar justo. No, no alcancé. Con la flecha para abajo le sacas la flecha. Gamer Forever 86. Dice, aprieta cuadrado, lo pones nervioso al pateador. Angelina Fanar. Dice, cuando lo ignoro en la escuela siempre me dice, hey chiquits, vos no saludas a tu amigo. ¡Ay, de pedo! Chao, ganó. Ganó el juego. ¿Ganó? Está ya. Sí, está ya. Dos seguidos, señores. Era... Perdí el clásico por penales. Mirá, viste, ganó Ríos por penal. No, pero te comelo. Cuando lo ignoro. Bueno, ahora está. Angelina Fanar. Dice, ¿cómo se siente Frank 99K? Ah, vamos a jugar el superclásico de España. 8 bits diversión. Dice, clásico de España ahora, chicos. Yo soy el Real y Facu es el Barça. Pino, ayunaste nuestra mística penaler. Isco, Bale, Modric, Kroos, Calto. Aunque Isco no, Asensio. Lo pondría Asensio, pero lo vamos a meter en el segundo tiempo. Vamos a ver cómo está arma. Angelina Fanar. Dice,
Es medio celoso Frank cuando hablo con otros compañeros. ¡Ey! No seas tan tóxico, Frank, por Dios. Dice, que viva el fútbol. ¡Que viva el fútbol! Al ángulo se la pegué a la chapa, bro. 8 bits diversión. Dice, ¿y por qué te quiere arroba Angelina Fanart? Martín Espinosa. ¡Pum! Dice, otra, Pino no ha existido sin fracaso. Así. Olvídate. Olvídate. Aparte, cada derrota me hace más fuerte. Gamer Forever 86. Pone la formación 4-4-2 y pone adelante a Fernando Palomo y Mario Alberto Quimpes. Este partido que se viene va a estar espectacular, así que atentos. Hoy juega el Real Madrid frente al Barcelona. Angelina Fana. Ahí está. Dice, lo voy a seguir quemando. Pobre. Se va a retirar de Fran del canal. ¡Pumba! ¡Toma! ¡Epa! Juega fuerte. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. ¿Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento? Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. ¡Vamos! Fácil recuperación del balón. Fernando Alves. Dice, buenas gente, ¿cómo va? Yo vengo de jugar con los pibes al Dragon Ball Fighters. ¡Eso! ¡Bien ahí! ¡Juegazo! Dice, ¿cuál? El Dragon Ball Fighter. En clases. Isco. ¡Oh, tío! ¡Valiosísima intercepción de pelota! Bale, Modric. Martín Espinosa. Dice, no. Pino con Benzema hace doblete GG. Angelina Fanart. Dice, lo voy a llamar a Dylan. 8 bits diversión. Bueno, para. Saludos arroba Fernando Alves. Para. Pino arruino la mística penalera de Boca por una cerveza. Por una cerveza. ¡Bumba! ¡Uy, no, qué mal le pegué! 8 bits diversión. Dice, ¿y qué tienen los dibujos? Son zombies o coloridos. A ver. Luka Modric. Toni Kroos. Fernando Alves. Ay, Dios. No. Uy, Dios. Me estaba haciendo la épica, boludo. Este lo vas a ganar, chamo. Gamer Forever 86. Dice, yo juego muy bien al FIFA. Yo no lo encuentro a Messi, boludo. No sé si saca. ¿Dónde está Messi? Isco. Ay, no. No logra pasar bien la pelota. 8 bits diversión. Dice, Pino perdió miserablemente. Se comió los amigos como un virgo cuando lo frenzonean. Vamos. Cross. Isco. Ahí se viene la transición. Fernando Alves. Dice, Luis de barra baja. Angelina Fana. ¡Oh! ¡Penal! Gamer Forever 86. ¡Volamos, Fernando Alves! Que ha venido de viciar, viene de viciar. ¿Pero cómo era la fecha para abajo? Ahí está. No, ¿cómo era? Sí, no, sí, ah, no sabes dónde está la flecha ahora. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Arrancamos con primera. Oh. Aunque tener cuidado con Lewandowski, dice. ¿Está en el Barça? 8 bits diversión. Dice, penal para que en el video. Luisito Suárez. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Ha conseguido despejar la pelota. La pelota de Casemiro. Ah. Vamos. Dice, L1 y cuadrado la picas.
Fernando Albert dice: Jordi Alba. El FIFA es el juego ideal para perder amigos. Gamer Forever 86. No, si no hay que ser caliente, hay gente que divertirse, colocarse de risa. Dice: Echalo Beligoy. Echalo Beligoy. Uy. Benzema. Pica, pica. Pica vos. No, pica vos. Ay, me quería acomodar para pegarle, no pegaron. ¿Y ahora? Ahí está. No, tocote. Está adelantado Suárez. Parece un pibe de 15 años, Suárez. Sí, señor. Han dibujado muy jovencito. Era posición adelantada y hay que cobrar. Francisco Alarcón, Isco. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. No, tocote. No, me apuro, me apuro. Vamos. Luka Modric. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Che, ¿qué me pasa? Le sacan la pelota a Toni Kroos. No. Atacando, no está solo. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Todos van a ganar un logro. Vino que te pareció el golazo de Messi, es un crack. No. Ese año le fue mal al Barcelona. ¡No! ¡No, boludo! ¡Gol! ¡Golazo! ¿Con Messi? Le acomodaba con la cabeza y todo. Un golazo el de Messi, Martín. Sí, en el partido de ayer. Pero. Muchos lo criticaban porque el arquero no se había tirado, pero fue un golazo. Dylan Loquito Lord. Todo bueno. 8 bits diversión. Dice: Faith Richard Shake. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Toni Kroos. Isco. Vamos. La gran pregunta es: ¿a dónde iba el centro? ¡Gol! ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! ¡Ea, ea, ea! ¡Te tengo de hijo, te tengo de hijo! Es el gol que les hace creer que pueden ante el Barça. ¡Qué bien, qué bien! Martín Espinosa. Toni Kroos. Ahora sí que tenemos que preparar los tubos de oxígeno en la altura de la paz. Sí, ¿no? Pero con Scaloni ya le hemos ganado a Bolivia en la paz. Al que le va a faltar el aire va a ser a Messi ahora. Está viejito Messi. Salió porque le dolía una pierna, una gamba. 8 bits diversión. Dice: saludos arroba Dylan Loquito LOL, todo bien. Gamer Forever 86. ¿Cómo andas, Dylan Loquito LOL? Vamos, Pino. Fernando Alves. Estás como loquita, olvídate, papá. Como loquita, Pino. Y ya vamos a ir por la segunda cerveza. La tercera. Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu. Blanco Camp. Vamos. Dice: te tengo de hijo. Claro, por lo que sí el bailecito así. Ahí va Bale haciendo camino. Bale. ¡Bum! ¡No! ¡No! Penal. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Diversión. Dice: para mí que Messi se quiere ratear del partido contra Bolivia. Pues sí. Blanco Camp. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Pará! ¡Emoción! ¿Qué te hace, Gary Bale? ¡Clasicazo! ¿Me cuenta un poco, Matador, sobre lo que ha visto? ¿Qué te hace, Gary Bale? Sí, los TikTok del bar. Es uno que tiene el piercing en la nariz. ¡Pará! 8 bits diversión. A ver, dale. Dice: ah, bueno, me alegro que este bien arroba Fran99K me preocupaba que no responda. Toni Kroos, la claridad con la que juega Toni Kroos es maravillosa. ¿Qué? ¿Estaba adelantado? Casi te lo parto. Uy, estaba adelantado. Casi te lo parto, boludo. Uy, pero por nada, referí. Estamos en el Mundial Qatar, parece. Martín Espinosa. Casi te lo parto, no alcancé. Tendría que poner jugadores jóvenes porque es jodida la altura. Uy, te la pasó. Sí, tenés razón, ¿eh? Jugadores jóvenes. Hay que poner el contra Bolivia. Mi mamá ayer me hizo empanadas turcas para acá. Ay, ¿qué tal estaban? Se me acuerdo que contaste que... Tuvimos ahí, che. Gamer Forever. Dice: mañana me cocina de vuelta empanadas para acá. Dylan Loquito Lor. Dice: 8 bits acá se enojo Frank. 8 bits diversión.
Dice, que dijo @gamerforever. ¿Quieres sacar un mensaje? Una videollamada me han hecho, no sé yo. La alemana parece que GamerForever86. Dice, gracias 8 bits. Fernando Alves. Modric contra. No, no. No lo quemen al pobre Frank XD. Bueno, que el Forever 80. Che, vamos a empezar a hacer goles. Porque no, no puede ser. Te estoy escapando el chancho, Facu. Pasa que el Barcelona no, no lo ubico, no lo ubico. Es que el Real Madrid en esta época es como más físico. Y el Barcelona era más estrategia, pero igual estaba yendo mal en esa época. Más. ¡No! ¡Penal! Y ahora te quiero ver, Pino. Dice, ¿cómo va Ani? Franco Camp. Dice, el que tiró la línea de offside tiene Parkinson. Así parece. ¡Uch! La empató con un penal de la pulga. Yo no me quise tirar, digo, este lado tira al medio, se hace canchero. Yo le iba a pegar, ya estaba fuera de la pelota. ¡Ven! Lionel Messi. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí está Messi. Se pone por la frente. ¡Ay! Se me fue mucho. Marcelo. No. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. 8 bits diversión. Dice. No. Si te pasaste arroba Angelina Panart, mañana no te va a tocar la cara arroba Fran. Ahí está. Se acomodó y le pegó. Dylan Loquito LOL. Dice. 108 bits, jajajaja. Martín Espinosa. Dice. A la Argentina les van a querer ganar todos. Los mexicanos nos tienen envidia y nos quieren tirar abajo, pero que se vayan al carajo. ¿Escucharon al periodista mexicano ese que criticó a la Argentina? ¿Le tiró mierda a la Argentina? ¿Tienen una envidia los mexicanos? No, creo que ha hecho. Que han jugado para Messi, que el arquero ni se tiró, que... Oh. Que está el partido arreglado. Se parece a Marcos, el ganador de Gran Hermano. Que todos ganan plata si Argentina gana, ¿no? ¡Pumba! Los mexicanos están de la cola, están como loquitas. Vamos. ¡Qué pedo! Vamos. ¡Arquero! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ay, por quererla picar, boludo! Digo, se la pico. Este igual que lo brasileño. No, pero no es que me quiera hacer la estrella. Digo, ya, veía que venía el arquero a full. Digo, yo se la pico. Lo dejo pasar el arco. ¡No! ¡Qué pelotuchis! Franco Camp. Dice, mi mexicano es de Honduras. Ah, el hondureño, ¿eh? Uy, pensé que era mexicano. Uy. El título del video decía mexicano habla mal de Argentina. Para que te vas a tirar cuando no llegas. Está bien, yo tampoco me tiro si estaba dentro de esa pelota. Modric. Mira el relojito, quedan 5 minutos. Vamos. Ah, mira, se estorbaron entre los dos. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Esa pelota va al costado. Martín Espinosa. Dice, la contra. Si ese es el Álvaro Morales, siempre pone pelos con Messi, es un salame. Asensio, oh, ahora sí, ahora vamos a meter a Asensio. Luego Messi por el Pelé, sí. Pistola. Pelé no me metí a una. Coche nomás. Ya aburre el gordo ese, no sabe hablar de otra cosa. Pero pasalo más abajo, por el amor de Dios. Ahí está. Dylan Loquito Lon. Dice, se reofendió Frank, no me quiere ni hablar ni antes. Dylan Loquito Lon. Dice, a mí te pasaste, niña. ¡Ojo con esto! ¡Ay, Dios! Parecía bueno el centro, pero termina en un rival. Es un artista con la pelota. La maneja Cross. ¡No! Desde ahí será peligroso. Hay tiro libre. Luquita Modric. ¡Muy bien, a quedarse con la pelota! Vamos a terminar otra vez en empate la concha de su madre.
¡No! Trate la otra birra. No me la podés cortar ahí. ¿Cómo voy a comer ese, boludo? Porque era la picada. Era Lleventel arco. Era Lleventel el arco, boludo. Al medio, fuerte, que se cae. Mirá Piqué, Gerard Piqué cuando jugaba en el Barça todavía. Se viene la tercera. El primer gol de penal. Blanco Camp. Dice. Ese fue golazo. Angelina Fanar. Dice. Sí, Angelina, nunca debí conocerte. Nunca tuvimos que ser amigos. Oh. El pase buscando a Benzema. La gran pregunta es a dónde iba el centro. A ver. Clásico, vamos, alargue. Otra vez. Aguanta. Che, están duros los clásicos, ¿eh? Oh. Después que jugaron City y Manchester. Un City. Angelino Canar. Dice. Mira si me dice eso. Angelina Fanar. Dice. El Fran. Gamer Forever 86. Dice. Pino Cuñado es igual a Marcos de Gran Hermano. Sí, parece. Es igual a Marcos de Gran Hermano. Marcelo se queda con ella. A ver. Tomá, guacho. Marcelo. Esa pelota que va por la banda. Asensio. Entra bien y la pelota sale disparada. Matías bien. Sarramone. Dice. City United. ¡Oh! Quiero probarlo, Modric. Espinosa. Dice, cuando dijo que el Mundial de 7 lo ganamos por la dictadura el 86 porque Maradona era un tramposo por el gol con la mano y en el 22 porque los árbitros nos ayudaron, pero es un salame. Ah, siempre. No, nada le venía bien al chabón. Buena, aguantá. Pará. Mira. Dylan lo creo que le pego yo con la rodilla. ¡Qué golazo! Ya pasó. Al ángulo, bro. ¿Messi? ¡Qué golazo, bro! ¡La vuelta! ¡Qué golazo! A ver, mira. ¡Cala! ¡Golazo! ¡Qué hijo de puta! 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Si pasaba era el último jugador. No, ese no. Vas a hacer lo que quieras. Pregúntale a tu cuñado cómo hacer para dejar de ser manco en el Free Fire. Año de experiencia, hermano. Año de experiencia. Ejercitar la muñeca. Va. Pero no, ejercitar los dedos. Los dedos. ¿Cómo decías? ¿Cómo decías? Mi cuñado probé todo. Harina en los dedos. Aceite, Sintec en la punta de los dedos. No, lo más efectivo luego para... es la maicena. Maicena en la punta de los dedos. Ajá, una maicena y se nota de maicena, talco y... Es como ultra instinto en los dedos. Es como un disco SSD que te ponen las puntas de los dedos. Buen goles. Dice, sigue vivo el Free. Sigue vivo el Free. Sí, ya vamos por el... Cada vez la gente gasta más plata en el Free. Sí, y ahora está más caro el dólar. ¡Ahí está! ¡No! ¡Cero de vuelta, señores y señores! 4 al Superclásico que ya queda liquidado. Los voy a cambiar a todos. ¿Suárez lo metió? ¿El abuelo Suárez? Sí, mirá.
¿Ahí? Quedó justo ahí, Tomás. ¡Ah! Sí, todos los goles al ángulo me manda. Yo juego al Free Fire con los joysticks de AS4, capaz que ahí fallo. Martín Espinosa. No sirve jugar con Justin, por ejemplo. Si jugaba con Tomás, Justin, creo que sería mejor, pero con Justin no, bro. Peor. Hasta nos dijo no tenés que ser movimiento. Por la situación económica, eso sí que no se lo perdono. ¡Uah! ¡Ay, acá puedo hacer la gambeta! ¡Claro! Mire, tú estás jugando sin gambeta, Martín, estás jugando... No, pero si has hecho gambeta en el segundo pez. Partido, creo que sí. No, me salieron de pedo, nada más. Igual, hacer. ¡Hacer! ¡Hacer! ¡Vamos, de pedo, boludo! Pensé que no lo hacía. Pensé que me lo comía, pero sí que llegó ese ahí. Sáquese en el sombrero porque esto pocas veces lo vamos a ver, ¿eh? Qué definición. Están muertos los jugadores. Dice que no es posible la remontada. Parecía lejos y miren a dónde están. Han logrado recortar la diferencia a un gol nada más. Ven, se matan, ¿eh? Si hubo fútbol en la cancha hoy, Mario se está yendo de a poco Angelina Fana. Dice, yo creo que el cambio no soy viene yo. Para favorecerlo. El técnico es muy inteligente para que salga ovacionado. Estos aficionados no quieren no perder empata. El partido, que por no, no le empata, que no chango. Que no quede por intentarlo, vamos. Por lo menos. El público apoya, los jugadores quieren, a ver si lo... No me salen los goles al ángulo como... Apurate, cañizo. Ay, corrió el pez. O si llegó. Yo pensé que ya se había ido. Pero. ¡No! Pasaron todos los jugadores por delante y ninguno lo sacó, boludo. Dice, un partidazo, jajaja, bien ahí, muchachos. 5 a 3, terminó el partido que estaba trabado. Dice, el que estaba 2 a 2. Sabemos que es arroba Fran 99K. Che, Virgo, ¿qué le pasa? No, porque ahí pasa que hay dos que están peleando. Ah, dice, 2019. Angelina Fanart. Dice, defensor central por Piqué. Mira. Y ya no me queda tiempo ya. A ver, vamos para adelante, vamos para adelante. Siempre para adelante, nunca para atrás. El portero prosigue. Dylan Loquito Lol. Dice. Bien ahí para que Fran está jugando a la play. ¿Qué sigue? Ahora toca defender esta pelota que llegará la última, la última. Igual no hago dos goles ni pedo. No, le da medio segundo. Se viene el tiro de esquina al área. Ya, terminó. Bombardeando el arco y no entraba una, boludo. Era ganable este partido. Me dio la en un bailando. Transformaron el directo de Pino en un bailando. Como que están de discutir ahí, Fran y Angelina. Inter vs Milan. Martín Espinosa. Ay, che. Se me escapó de las manos. Franco Camp. Dice, falta Jorge Rial Noma. Fran 99K. ¿Otra Giovanni, creo? ¿Creo otro? No, no sé qué es lo que dice ahí. Inter y Milan. Inter y Milan, eso es de... ¿Cómo se llama? Italia. Ajá, Italia. Dylan Loquito LOL. Dice, Frank, todo bien. Inter y Milan. Ahí está. Dylan Loquito LOL. Dice, sí, ahí está. Lo llame para que venga un rato. Inter y Milan. Chao, toma. Mira. ¡Ah, en el palo! Ah, tenés que ir a meter acá. Diversión. Dice, gente del chat, mantengamos el ambiente amistoso en el chat. No hagan comentarios fuera de lugar porque se borra.
Así es, así es. Está 8 bits para cortar cabeza, así que no se zarpen en el chat, bro. Franco. Ay, 8 bits ahora es cosa. Sí, sí. Sí. Ah, entonces no está Gamers Forever, ¿sí? ¿También está? Sí, también está Gamers Forever, hay varios que están. Saquemos a los pilitos. Fernando Alves. Dice, y hoy nadie se ponen a escribir boludeces. El brazo a torcer, porque realmente es un partido muy interesante. A ver. Donde los dos juegan en su estadio. Delante de su 99K. Dice, esa rubia ya no la voy a hablar más. Así saldrá el equipo de Martín Espinosa. No. Dice, gracias por acceder a mi decisión, chicos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Jimmy Versalico. No. Se viene, la va a tener y está. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Que un corte. 8 bits diversión. Dice: hola, arroba999k. Dice el problema que causaste con tocarle la cara a arroba Angelina Manar. No entendiste nada cuando el señor Sheffield se arrepintió cuando dijo que la amaba a la señorita Fine. Pimba, 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 pimba. Hasta aquí no me llegaste. Ajá, para vos. Angelina Panar. Yo no sé que me bajaste. Sí. Franco 99K. Va, va. Si vos sos que me bajaste. Tenéis razón, mejor me voy. Gamer Forever 86. Dice: vamos, chicos, revienten el botón de like que Pino se lo remerece y los nuevos suscribanse. Atacan por los costados. Pimba. Llega cortando bien y recupera. 8 bits diversión. Dice: claro, arroba Fran 99K, tienes que ser más claro con tus sentimientos. Reacción la del arquero para tapar este cabezazo. Se viene el saco para el Milan. Lucas Villa. Higuaín. Higuaín por el costado. Palo del poste lejano. Fernando Alves. Dice, Angelina es el alter ego reprimido de Frank. Dylan Loquito Lor. Dice, Pino y Paco disculpen la actitud de Frank 99K. Dylan Loquito Lor. Dice, Fernando tienes razón. Murmullo. Dice, buenas noches. Hola, 8 bits, agitar la mano, ¿cómo estás? ¡No! Dice, no pasa nada si lo conocemos. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. 8 bits diversión. Dice, buenas arroba murmullo, todo bien. Llego. ¿Qué tal, murmullo? Lucas, capo murmullo. Bienvenido por acá a la noche. Ojo con Higuaín. Prepara el cañonazo. Prepara el cañonazo. Todavía murmullo. Buen viernes. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, murmullo. Acá estamos 0-0 en el Clásico de Italia. ¡Eh, mano! ¿Viste esa mano, loco? No, cacha los huevos. Pues sí que es mano. No, pero es que después tenés que poner repetición ahí en el video, loco. Lanza en mano. Franco Camp. ¡Ay! La pelota de Higuaín en 2014. Dylan Loquito Lol. Dice, Paco debe estar diciendo, este chat está raro. Este chat... ¡No! ¡Tómala! ¡No! Menos mal que se no sabe jugar a Blood. ¿Icardi? Por quererlo hacerlo apretando de... ¡Icardi, mira! Porque te la... ¡Va! ¡Va! Por... ¿Pero por qué? Compré el... Hice el truco para comprar el árbitro. ¡Ah! ¡A dos me llevaste por delante, bro! Me cheque de entrega. Fernando Alves. ¿Hace cuánto te estás caviando? No, hace un rato, qué sé. Es la tercera cervecita. Diversión. ¿Este es Juanino, eh? Me alegro, arroba, no, Fernando Alves no. ¿De dónde es? ¿De Buenos Aires? Fernando Alves, sí, de Buenos Aires, creo que no. Ah, sí, güey. ¿O no, Fer? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Pimba, pimba, pimba. Franco Camp. Dice, se puede activar las manos en FIFA, pero después cobran cualquier cosa.
Dylan. Ah, se puede activar, pero después cobran cualquier cosa. Dice. Atacante se pinta los ojos una vez en un ciber resarpado. Fernando Alves. Dice, de Córdoba, amigo. De Córdoba, esperando. Córdoba, Córdoba. ¿Dónde están los guasos? ¡Ay! Oportuno en el corte del balón. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. ¡No! Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Pimba. ¡Uy, no! ¡Uy, qué mal pase dio! Uno siempre da por hecho que a los cordobeses les gusta el Fernet y el Cuarteto. Y no es así siempre, ¿eh? Uy, yo tengo un amigo, o sea, un conocido que odia a la Mona y que no le gusta el Fernet. Toma cerveza y le gusta la banda del Rojo Vivo. Y después tengo una compañera de la radio que es cordobesa, es de Río Cuarto, creo que me dijo que era. Y no le gusta el Cuarteto, por empezar. Nada, le gusta el rock de los 80. Y también le gusta la birra, no le gusta el Fernet. Y a veces uno piensa que el cordobés, a todos los cordobeses les gusta el Cuarteto y el Fernet. Ellos no son cordobeses, entonces. Esos fueron los inmigrantes. Ahora la pregunta es, a Fernando Alves, ¿le gusta el Fernet y le gusta el Cuarteto? 8 bits diversión. Dice... Amarillo patito, verde botella y negro culiao. Y negro culiao. 8 bits diversión. Sonrisa amarillo patito, verde botella y negro culiao. Dos de colores, color. Angelina Fanar. Dice, Pino, mil disculpa lo que dije, Fernando, disculpa. ¿Qué? Si así te ofendió, ¿por qué? Lo siento por poner como loco. Esos son los tres colores preferidos, creo. Ya me retiro, chao, Pino. Todo bien, Angie, nada más que no es la idea que se pongan a llenar el chat de peleitas. Franco K. Partidazo lo de las eliminatorias, todos. ¡Ay! Martín Espinosa. Y además argentino. Sabía que ese partido iba a ser peleado, típico partidos italianos. Olvídate. 8 bits diversión. Dice, arroba Angelina Fanar, no pasa nada. Fue la otra cuenta Angelina que puso cosas de mal gusto. Buenaventura que mete el córner. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Uy. Uy. Perisic. Fernando Alves. Cote. Dice... Vivo en Córdoba, pero soy el Pino Tacaca. No conozco el Mina. Ahí está, vea. 8 bits diversión. El metal le gusta. Dice, HH la revisión arroba GamerCelebre 86 y la visitaron. Mañana me paso por ahí. ¡Ay! Sí. Ah, vive en Córdoba y es de Neuquén. Sí. GamerForever86. Dice, si con Argentina gane 1-0. Fran99K. Dice, hola. Parece que he confundido los colores de la camiseta. No. Perisic. 8 bits diversión. Dice. ¡Ay, no! La saqué como sea. 86 le repegaste al resultado. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. ¡Uy, pra! Gamer 86. Dice. Con gol de Messi, 8 bits. A ver. Perisic. No. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Game Forever es el próximo Pulpo Paul. 8 bits diversión. Uy, dice. Perfecto arroba GamerForever 86 para. ¡Ay, Dios! ¿Cómo me salvé de esa? ¿Qué la viste adentro, no? Por el caño, me pasó. No, pero iba lejos igual. GamerForever 86. Dice. Los ojos acá digo adentro. Fran99K. Dice. Lo siento, chat, por todo. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Toma. Sí. Ahí se va, sí. La sí. ¡Sí! Yo no sé si se corrió el palo o este jugador. Angelina Fanar. Dice. Lo siento, chat, por todo. 8 bits diversión. Está bien. Uy. Dice. ¿Te imaginas que le pegue a todas las predicciones y después se hace viral? De una. ¿Qué? Porque jugó un partido de FIFA y después Argentina ganó con ese resultado 1-0. Él había jugado
antes de las eliminatorias jugó el partido. Ajá, en sí. su canal. Y ganó 1-0 con gol de Messi. Y después se dio en la vida real. No pasa nada, chicos. Solo hay que mantener el buen rollo. Fran 99K. Dice, ¿quién es la otra Angelina? Cable con Dios. Otra vez más la repe de lo que fue un casi gol. Entra Noel. Angelina Fanar. Dice, sí, bueno, ¿quién fuerza? Es la otra Angelina? Suso ahora ejecutar el corner. Le pega la pelota. ¡Uy, por Dios! Nunca había visto un... Fernando Alves. Dice... Esta la NL es mira, Martín Espinosa. Yo soy la cabeza, dice, ¿no? Mira la cruta. Yo soy mendocino y llevo el fernet en la sangre, pero soy descendiente de cordobeses. Ah, está bien, está bien, está bien. Qué grande, Martín. ¿Qué tal ese, ese FIFA? La MLS, ni idea, no está acá. No está la MLS acá, creo. ¿O sí? Igual creo que en este año no existía la, por ejemplo, el Inter de Miami, donde está Messi ahora. Porque la nació en el 2020 el Inter de Miami. Ahí está, justamente la pregunta. Vamos, que creo que lo crearon en el 2020 el equipo. ¡Uy! No va a entrar una, la puta madre, ni para hacer el ángulo, la puta. Pipa, mete una, pipa, pipa, otra vez no, pipa, pipa. Quiere que estaba adentro, creo. Otra vez no, pipa. Me parece que tú son más hediondo para patearla como me parece. Sí, bueno, nada. Ah, aparte que no lo conozco, no puedo llegar al arco, bien. Fernando Alves. Dice. Tienes razón, me había olvidado que es renuevito el club. Borini. Claro, vamos a encontrar varios equipos, pero no el Inter de Miami. Está transitando el perímetro, ¿ah? Buscando un espacio. Ahí está el disparo. Desde lejos le pega más o menos bien. ¿Y estarán caros el 2020? El 2023 está como en 22.000. El tema es el 2024 que acaba de salir. Vale 60.000 mangos el juego. Para Play 4 y para algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Switch está más barato. El digital vale 20.000. O 25 por ahí. Pero físico, en Play 4 está carísimo. En Play 5 también carísimo. Es incomparable. En Xbox seguramente está más barato, seguro. Si te dicen FIFA ya está. Y la única que te compraste es la Xbox One. Claro. Martín Espinosa. Esa es la que te dice, falta. Sí. Que tal vez que me apoyando a Messi es un crack en inglés. Fran 99K. ¡Ay! Dice, y alguien disfrazado acá en el chat. ¡Ah! 8 bits diversión. Dice, dale. Ignorado arroba Fran 99K. Gamer Forever 86. Dice, si Franco campe mejor lejos el P6. Fácil recuperación del balón. No. Se termina el partido con todo. Che, 0-0, bro. Está chiquito el partido, bro. ¿Qué tal Beckham apoyando a Messi? Es un crack en inglés. Es fanático. Beckham es fanático de Messi. Y aparte, no solamente porque lo admire, sino porque Angelina está Fanar. La plata alrededor de Messi. Dice, también. Y alguien disfrazado acá en el chat. Fran 99K. No. Dice. Ya se vienen los tiempos extra. Bueno, siempre lo decimos. ¿Quién es el que está disfrazado, che? Esa habrá energía en esas pilas. Ni idea. Miranda. 8 bits diversión. Dice. No, Pino, vas a volver a perder en los penales. No, no. Me está yendo mal en los penales. Fran 99K. Dice, Nayo, me voy, Pino, en un ratito vengo. Uy. Gamer Forever 86. ¡Esto! Yo me voy a comprar el FIFA 23 a 4 físico que está entre 15.000 pesos y 20.000 pesos. El 23 sí. Sí, el 23 se puede conseguir a un mejor precio. Lucas.
Yo lo tuve el año pasado, bueno, después lo vendí por para irme de vacaciones. ¡No! ¡Golazo! ¡Uy, Dios, no! Ahí con el Real Madrid era un golazo. O con Boca nomás. Sí. Con Boca. Nah, de cabezón. Ah, me apuré. Saque de arco. 8 bits diversión. Dice: arroba Gamer Forever 86 para Navidades, seguro lo conseguís más barato. Gamer Forever 86. ¿Vos decís? A veces lo suben de precio. Además, el FIFA 23 trae el Mundial de Qatar 2022 y el Mundial de Fútbol Femenino. Martín Espinosa. Dice: Pino, recién me fijé con mi ahijado y está en 110 mil pesos el FIFA 24 para Play 4 en Mercado Libre. 110 mil pesos. Dice, hijo de puta. Franco Cam dice: el 23 tiene el mundial más. Este Ricardi no, no tiene ni un peso, boludo. No, no. Y fiero. Ese Prato ahora, boludo. El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar 2 minutos. No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Chocote, ¿viste? No, no, no se pone el culo. No. Son gelentos para gambetear, para dar vuelta, para girar. Encima tiene un par de crack. Sí, tengo dos amarillas, Percy. Ay, Cardi. Ya, ya Naigón, no sé qué. A Narigones. Si no, no me sirve. Yo tengo acá uno que está muerto, bro. ¿Cuál es el mayor puntaje de este? El 78. Igual en Mercado Libre hay gente que se fuma unos churros antes de ponerlos. Sí, precios. Boludo. Gran se ha fumado los precios. Dice: no complete ni Alvin de Stumble Guy. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Ay, Dios. Completé mi álbum de qué? De Stumble Guys. ¿Qué? ¿Hay un álbum de Stumble Guys? ¿De figurita? Gamer Forever 86. Dice: y si no, jugaré al PS6 especial de Denpack 2024 y Fútbol 2024 PS4. Lucas Villa. Casi pasa, boludo. Casi. Pero no pasa. Los delanteros están en el festival. Penal, penal. Está buscando el penal, chabón. Vino que se parecen los precios, están por las nubes, Dios mío. Qué asco, ¿no? Hay que comprar usado, bro. Dice: sí, bro. ¿Por qué le pega tan feo? ¿Al segundo palo le apunté? Le pega horrible el primer palo abajo. Sacala afuera, Martín. Que entre los nuevos, ¿no? ¿Todavía no entra? No, bro. De mi sal. Nainggolan. Ajá. Está en Tarikani. ¡Qué buen balón! ¡Oh! Parece un gato, Terker. Ahí está, ahí está. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Qué oh! Pero cubrí la pelota, Dios mío. Cuadrado, 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 ¿tabes? No está quedando nada de es el nuevo. 8 bits. Es el nuevo. Ahí está el otro nuevo. Vamos, saque. A los penales. Otra vez penal. Otra vez penal. Sí, este, no. El 1. Franco Cámara. Dice: del FIFA 18 al 23 solo cambian las plantillas y la camiseta, pero no mucho más para el precio que tiene. Fran 99K dice: uy, uy, ay, te quedaste con tu palo. No, te la puedo creer. No te comas el amague. Angelina Fanar. Dice:
Pino, de veras lo siento todo lo que pasó. ¡Vamos! ¡Tajamos una, papá! ¡Vamos, chiquito! Bueno, tenía que chiquito. ¡Vamos, vamos! ¡Tira, tira! ¡Vamos, vamos! Me tiré mal, me tiré mal. 8 bits diversión. Dice, no pino, canting, wey, ¡vamos! Balón de fútbol. Pero tira. Fernando Albert. Dice, malado esos penales. Sabe que si no anota, se les escapa el triunfo. Me fue la mierda. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Al fin gané una, che! Tres tandas de penales hemos ido, bro. Sí, bueno. El primero me lo ganaste y los otros tres han sido penal. Bueno, pero también me había ganado. ¿Cómo vamos? 3-1, vos me has ganado 3 partidos, yo 1. Pero de los 4 partidos, en 3 hemos ido a penales. Si no es Angelina Panal, que es otro usuario. Claro, ¿no? En 2 nada más. Sí, me he hecho una miadita. En 2 nada más. Fue en 1 y en 2. Trump y chicos sigan viendo el directo y haciendo chistes. No pongan cosas de otros listos. 8 bits diversión. Dice, vamos, Pino se sacó la mufa. 8 bits diversión. Dice, ahora fondo blanco. Angelina Fanart. Dice, Pino es Angelina Fanart, es otro usuario, me tocó con Dylan. ¿Qué dice la Pino Family? Che, alguno juega, no sé, a un PUBG móvil o un Free ahí, o todos son juegos retro, ¿eh? Mi hermano me vendió la Play 4 en 120 mil y ahora está en 300 mil. Nuevo integrante en la familia. Fernando Alves. Dice, está carísimo. Y la verdad que 120 mil la Play 4, bueno, a mi ver está cara, ¿viste? Pero ahora están más caras. 8 bits diversión. Dice, Pino se fue a escabiar. Fran99k. Dice, yo juego Free Fire, bro. 8 bits diversión. Dice, si hay un par que juegan Fortnite por acá. Bueno, no sé acá si tendrá el Fortnite y el Pino. De última, después del directo, nos ponemos a jugar un Fortnite de una. Es una tapada espectacular. Fran99k. ¿Por qué, che? No, igual. Estoy medio cansado porque por el viaje. Si hoy he llegado en el viaje, ¿viste? Y estoy medio cansadito. Aparte me estoy queriendo resfriar, ahí tengo la nariz media tapadita. Fran99k. Dice, 8 bits, gracias, bro. Para jugar. 8 bits, diversión. Dice, para jugar con Pino, ID, Pino Games OK. Brrra. Estamos de vuelta, guachines. Gamer Forever 86. Parece que estás, dice, en pedo, Facu. Sos mendocino, me dice. No, compa, soy sanjuanino. Dice, Mendocino, Paco. Pero. Más sanjuanino que el vino patero. Ey, ¿cuál es el bravo? Vamos a jugar con el equipo brasilero. ¿Cuál es el superclásico brasilero? Yo ni idea. Tienen buen fútbol los brasileros. Para jugar un partido diferente. ¿Cuál es el clásico brasilero? Mineiro, Paranaense, Bahía, Botafogo, Chapecoense, Cruzeiro. Cruzeiro hace un montón que no lo veo en una Copa Libertadores. Fluminense, Gremio, el Internacional, Paraná, Santos. Martín Espinosa. Dice, yo soy más de retro, Facundo, soy del 85. Fran99k. Corinthians y Mineiro. Sí, Corinthians y Flamengo. No es normal lo que pasó en el chat. Fernando Alves. Palmeiras con Flu. Corinthians sube ese Mineiro. 8 bits diversión. Flamengo Corinthians. Jugá Palmeiras sube ese Flu que están en semis. 8 bits diversión. Dice. Voy a elegir el que vos querás de Brasil y yo tengo. Forever 86. Dice. Flamengo vs Corinthians. Franco Camp. Corinthians. Dice.
más sanjuanino que chupar carozo de Damasco. El flujo del gremio. ¿El gremio? Flamengo, Corinthians. No, gremio nadie lo nombra. Palmeiras, Flu. Santos. Mineiro. Yo juego con el Mineiro. El Flu, ponete, que es el último campeón de la Libertadores. Va, boludo. 99K. Dice. Ahí está, 20 likes, llegamos fino. 8 bits, Rojo, diversión. Ah, no, pero sí, pero no es. Ahí está. Crusader. No, el Flu. Ahí está. Fluminense. Fluminense. Un equipazo tiene Fluminense. Vamos a meter Crusader. Como usted quiera. Vamos a Crusader. Bueno, vamos a jugar. Hemos elegido a buenos equipos de Brasil. Oh, man. Gamer Forever 86. A ver, ¿qué tiene que hacer? Sí, se quita, pin. Pocino, Sao Paulo, VS, Corinthians o Palmeiras. Martín Espinosa. Dice. Palmeiras, Flamenco, Pino. Franco Camp. Dice. Uy, hay que no pasar a mitad de cancha y me ganan. La liga brasileña. Sí, que va a pegar el del pase, ¿eh? 99K. Dice. Sí. En el mod de GTA, las dos los vallas tienen camisa del equipo de Gremio Jaca. Angelina Fanar. Dice. En el mod de GTA Dragon Ball de As 2, los vallas tienen camisa del equipo de Gremio Jaca. Bueno, ahí está. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Al lado de Mario Alberto Kempe, Marito. ¿Qué tal, Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. Hoy veremos el Atlético Mineiro frente a Cruzeiro. Eso hay que poner después que salga de noche, nada más. Así saldrá el equipo de casa. Una huevada, ¿eh? Sí, en ¿no? Hoy el Gamer Forever 86. Dice, no estoy re-resfriado. Recuerden que no lo creaste, se bota los ojos, ¿no? A mí me se bota los ojos. ¿Qué cosa? Cuando pasa de la parte oscura, pasa a la parte del sol. Yo tengo el cambio de claridad, sí. Está resfriado Game Forever. A tomar tecito de limón con miel. Dice, es normal con el cambio del clima. Sí, es verdad. 99K. Dice, esa Angelina es un tipo que se hace pasar, eso me frustra. 8 bits diversión. Dice, hizo mucho frío últimamente. Angelina Fanar. Dice, Fran 99, que esa Angelina es un tipo que se hace pasar, eso me frustra. Si le hace contacto con la cabeza, casi, casi. Gamer Forever 86. Dice, si estoy re mal resfriado. No. Uf, qué horrible el cancha. Gamer Forever 86. Dice, si hoy me hizo mi mamá. Ay, yo. Ahí se viene el centro. La ataque y la mancha se va lejos. Vamos. Toma. Se me fue. Cierren en la cancha. Cualquiera. Fran 99K. Dice, perdí a mi chacalita. 8 bits diversión. Dice. No, 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 era un pase, boludo. Era un pase, boludo. No, de última, pegale bien al arco. Pegale bien, ya le pudo dar arco, pero te la manda otro ángulo. Qué mierda, como pateó. Vino después, se mandan un Porto VS Benfica Clavuico portugués. Fútbol portugués, nunca vi fútbol portugués. Puede seguir la diagonal. Buen centro. No era momento para la elegancia, solo para alejar el peligro. Sin problemas para llegar a esa pelota. ¡Ah! Apenas se le no, no dio nunca el pase. Vamos. Se ve escapar por la línea de cal. ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, la puta madre! ¡No puede ser! ¡Ay, no lo he quedado nunca para maldecir! Siempre había uno. ¡No! ¿En serio? No. Tiro libre. ¿Fue en el área? Fino y el directo de As 2, jajaja.
Lo tenemos que seguir, lo vamos a seguir después de la semana que viene. Ah, no, mira, pero qué tiro libre, era como el de Messi. Como el de Messi. ¡No! Cuando vi que iba bajito y pasó por el. Cuidado, cuando pasó la barrera de la puta madre. Mira, ya me salto. Casi, casi. Encima, primer tiro libre que tengo yo, ni le había calculado, no sé ni calcular. Mira qué feo, qué es. Care zapato. Care zapato, ayuda el techo. Con mis amigos del barrio los extraño por menú de ellos y cada vez que juego al Far Cry acá con otro amigo me hace acordar a mis amigos de barrio. Far Cry. Juegas. Yo recuerdo, me acuerdo que el Far Cry 1 lo tenía en el Ciber. En la máquina del Ciber tenía el Far Cry 1. Y después los otros los he visto en Play 2, en Play 3. Igual que, ¿cómo se llama? El De Fordea, sí, Death sí. Fordea, qué buen juego. Qué bueno, ¿no? Ese, sí. Hasta el día de hoy me lo piden. Gráfico, loco, el gráfico, qué bonito, loco. Hasta hace poquito, un pibito, pero mirá, de 10 años. Pino, instalame el Fordea 2, Fordea 2, el Fordea 2. Uy, loco el niño. Se lo instalé y me dice la madre Pino, desde que le pusiste el juego, el niño no suelta la computadora. Está enviciado con el Death for Dead 2 es. Y se mandan en todas las computadoras porque es un juego bien. Sí, un juego viejo. Así que cualquier máquina que tenga 2 GB de RAM, por ejemplo la tuya, anda al palo el Death for Dead. Claro. Bueno, yo quiero descargar el Prototype. Juegazo. Qué bueno. Yo lo tuve en Play 3 a ese. Yo lo tuve en los notebooks del gobierno. Prototype, sí. Ajá, es. Bueno, ahí viene una versión para Play 3, está muy copado. No, está muy fechero. Uy, no, y ahora se armó. 3 contra 1. Cote. Mirá, me la punteó justo. Me justo. Ahí se va la espalda. Están al medio, todos ahí. Ya. Ahí está otra vez. Mirá. Pareció un gato como atajó esa pelota. No, malísimo. ¿A quién se la pasa? Es verdad, se la acaba de regalar. ¿A quién? Y con elegancia revienta la pelota. Ahí se viene la. ¡Qué elegancia la de Francia! Fran 99K. LOL. Dice, mañana y el domingo se anunció viento sonda que se ha dicho por allá, Pino. Sí. Alexis Villar. La verdad, hay alerta de viento fuerte por acá. Si no lo jugaste el Far Cry, yo cada vez que juego me recuerda a mis amigos, pero ya lo voy a ir a visitar, bro. Pino, ¿qué opinas que vaya a ver a mis amigos gamers jugando Sonic y Pino? Sí, anda a ver, anda. Fernando Alves. La verdad que... Dice, el un juegazo que hace poco compré en la A4 que se llama Valloso. Fernando Alves. Dice, buenísimo. Terrible juegazo. Franco Campo. Vamos. El Black de Play 2 también es muy bueno. Sí, no. Yo el Black de Play 2 lo tengo convertido para Play 3. Cosa que cuando me piden un buen juego de arma, aparte de los Call of Duty que hay para Play 3, vos le pones el Black y igual quedan conformes. Le pones un filtro HD y listo. Bueno. 2 con amarilla tengo. Tengo como 3. No, yo soy el y yo uno solo. Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Estoy solo otra vez. Ahí está. Supera su marcador. Ay, mirá, lo ves. Hiciste un rulito de más, me parece. Ya han perdido la pelota. Pará, emoción. Ha ganado muy bien la pelota, llegaron bien encimando al contrario. Uy.
Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla. 45 minutos, fútbol bastante... Te bajo. No lo vas a entrar. Cuando tenía 5 años jugaba al Minecraft Online, los Taylor recagaba puteando la PC de mi papá. Alexis Vidal. Bueno, Brody, no me voy a dormir, sigue así, saludos y a todos. Saludos, Alexi, que andes bien. Cuídate. Gracias por pasar, gracias por la buena onda de siempre. Ahí te di con un gol, pero antes que te va a dormir. A ver. Vamos ahora. Llega cortando bien y recupera. No. Ahí está el gol. Ahí está el gol. Ahí está. Para vos. No. Para vos, papá. Yo voy a dormir tranquilo, perro. Que descanse. Para vos. Para ahí a dormir, Alexi. Gameta, 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 boom. Y que así es fácil, sencillo, blanco. Ya va a llegar la doña a pedir permiso porque va a subir la ropa y a colgarla, Marito. Allá la clavó. Sí, señor, allá la clavó la pelota. Yo creo que ni tres. Allá está clavada. La podían agarrar. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Después de esta acción, el árbitro ha decidido señalar tiro libre. Ahí va el disparo al arco. Iba con una rosca peligrosa. Dice, Kino, no se pueden jugar juegos de Play 1 en la Play 4 ahora que tengo la consola. Dice, originales sí. Minecraft es muy bueno, yo lo descubrí hace un año. ¿Viste el ordenador? ¿Todo de Play 1 a la Play 4? Pero hay un original entre la Play 3, la Play 2, la Play 1. Todas las consolas tienen los juegos Play 1, pero originales. 8 bits diversión. Dice... Bueno, Pino, Paco y gente del chat. Avance en carrera con la pelota controlada. Aplausos, señores, brillante asistencia. 8 bits diversión. Dice. ¡Ah! Que tengan un buen directo. Para haciendo centro no alcanza porque hay 10 metidos dentro del área. 8 bits. Y que quede justo yo de uno mío. Dice. Milagro. Fran 91. ¡Ahí está! Dice. Angelina Panas. Dice, llevando todo pase por arriba, ¿viste? Muy bueno el robo de la Fran 99K. Dice, a esa Ani es 8 bits. 8 bits diversión. Dice, chao chicos. Y su estilo de Fernando Alves. Chao, 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 hermano. Estaría bueno que los juegos originales chau, chau, los lea a las 4. El corner que llega al área. Fuerte puñetazo del arquero el balón. Y así patea. Y así... ¡Oh! Me quedó, no sé. De milagro, mira la gallina. De milagro me quedó. Bueno, para 8 bits. A descansar 8 bits con ese gol. Nos mandaba a dormir la chanca. Ojalá, Fernando, que sea así, ¿no? Que todas las consolas de PlayStation serían retrocompatibles. Estaría buenísimo. Mira, boludo. Justo me quedó ahí al lado del palo. Y la pizarra por ahora 1-1. Ah. No logra pasar bien la pelota. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Fran 99K. Dice. Pino, hoy había nuevo maestro en la clase, se metió un perro y se subió a la silla. Pasas, ¿qué cosa? Que había un, que entró un perro al aula y se subió así. Uy. Matías Sarramón. Dice, yo también me voy a dormir hasta mañana. Dale, bro, descansá, hermano. Gracias, capo, por como siempre, por la buena onda. Angelina. ¡Ay, no! Dice, no. Pino, hoy había nuevo maestro en la clase, se metió un perro y se subió a la silla en mi cola. A ver, vamos, ojo. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la de... ¡Se viene, le pegó! Cortesía del equipo rival, ha llegado un perro. Está buena la idea, pero no salió bien. ¡Qué partidito que estamos viendo, por favor! Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Atento que desde ahí le puede pegar. Martín Espinosa. Dice, una lástima que no se puedan instalar los juegos de ahí está, pero pégale, pero pégale. ¡Ay, no! Yo metí a todos los... ¿Pena? No. Yo metí a todos los jugadores que se podían.
Digo, cuatro, boludo, no sé. Dice, media rara es Ani. Se ponía más, iba a pegarle, boludo. Saludos, Fernando. Gracias por la buena onda de siempre también. Ya 38 del segundo tiempo. Vamos. ¡Ay, ahora... tomé! ¡Oh! ¡Ay, con capa! Angelina Panal. Sí, pero lo tengo que sacar. Soy Dylan XD. Está intentando por el costado. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Balón interceptado, no ha completado la jugada. No, boludo. Bien. Valiosísima intercepción de pelota. Martín está en el medio, la sí, boludo. Está de ti, parece. Retrocompatible es la Xbox, por eso la Play ha decaído bastante. Fran 99K. Dice, pero Dylan se fue a dormir, lo tengo tres pasos al lado. Ya la pelota ahí, me espera. Ya la pelota ahí. ¡Ay, no, muy feo! Fran 99K. Che, empate todos los partidos. Fallo en la mente. No es normal que falle y de esa manera tan estrepitosa. No me la corté. Angelina Panal. Dice, ya fue. Dylan se fue a dormir, lo tengo tres pasos al lado de mi multimedia. Se vienen los tiempos extra, habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido. Ahí está, levanta la bocha. ¡Golazo! ¡Ay, la puta madre que lo parió! ¡Boludo, qué palo, boludo, qué palo! ¿Cómo es cuánto de gente de chat se conectaron en chat? No sé. No, no me gusta ver. Porque cuando hay mucho me pongo nervioso y cuando hay poco me embajoneo. Así que no me gusta ver, en serio. Cuando hay mucho, viste, pues a veces... me empiezo a poner nervioso. Hasta la riera, así, tonto. Dice... Vino, subí un video en mi canal. Lo dejó en el camino. Y si veo que hay tres. ¡Alto! Si veo que hay tres, me da una paja. Hace mucho que no me pasa. Me acuerdo cuando vivos en la siesta. Ajá. Me veía uno, dos, tres, nada más, cuatro. No me veía nadie. Alexis y en la noche me decían, me ven más. Dice, bro, perdón, no me acuerdo de algo. Quería preguntarte esto. Hace unos días conoces a Randy Orton, John Cena y Seth Rollins, luchadores de la WWE de lucha libre. Y no sabes quiénes son ellos. No, bro. No, Alexis, ni idea. Como te digo, no. No soy de ver eso. Esas peleas. Ni el boxeo. Mira, el boxeo por ahí. Tiene que ser uno muy famoso como para que me llame la atención, pero no. Y menos el MMA. ¿Qué escucha? Te le hice el otro rebota. Fran 99K. Dice, reporte a Angelina Faye. Martín Espinosa. Dice, ¿y no tenés algún juego de pelea a la venta a buen precio? Tengo el Tekken. Dice, 6. Reporte a Angelina Faye. El Tekken 6 en 6 mil pesos de Play 3. No sé, o no sé de qué consola me estás hablando, pero tengo un par. Fran 99K. Dice, deja de imitarme. Bueno, corto defensivo. Ay, ¿y ahora? Angelina Fanar. Dice, deja de imitarme. Y ahora que tenga la pelota, a moverse, a tocar. Vamos. No terminó, Y ahora entra por la banda. Bueno, ¿cuánto lo querés tirar? Ahí lo busca el primer palo. Tiene que terminar la jugada, pues. No, no importarlo. Bueno, ahora sí, saco y te vacuno, Martín. Esto es insostenible para los nervios. Se viene el segundo tiempo extra. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Okay. ¡No! Fran 99K. Dice,
Creo que ese es 8 bits. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Una pelota regalada. Esta puede ser buena. No. Que trae compañía. Qué manera de llegar las pelotas. Angelina Fanar. Dice, perdón, no estoy con Fran y estamos aburridos y escribimos Paco Del. Y continúa por el costado. Vamos. Ahí está, se me escapa. Atento que se viene. Pensé que iba a cobrar un penal o algo así. Dice, y ahora solo deja de mentir, Angelina. No, me equivoqué. Me voy a apretar, hay que apretar el cuadrado. Quedan 5 minutos. Angelina Fanar. Dice, Franci, estoy al lado estupenda tuyo. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Angelina Fanar. Dice, deja de mentir. Martín Espinosa. Limba. Dice, perdón, se me olvidó aclarar para Play 4. No, de pelea para Play 4, no, bro. Y ahora que quiere meterse por la banda. Ese buen centro. Ahora, otra vez, boluda. Dice, si estoy solo, espera que llegue a la vera. A penales otra vez, muchachines. Penaltis, penaltis. Bueno, penales y me voy a dormir. Angelina Fanar. Dice, Fran 99, callos de donde vives. ¡Ay, me lo comí! Oh. Me lo comí, me lo comí. Dice, Pino banea a esa Angelina y me está asustando. Terminó de... Y metió la pelota en el fondo. Vamos, arquerito, arquerito. Igual creo que iba afuera, igual. No. Me parece. Y parecía que la pelota la tenía. Pero la que te parió. Pero ponele voluntad. No me quemé. Pero ponele voluntad. Yo corté que no se tiró para la foto, se tiró para atajar la pelota. Ahí vamos, ahí vamos. De pedo, mierda. No, conmigo. Si anota, el triunfo es de ellos. Fran 99. ¿Entró? Dice, ¡ah! ¡Entró, no! La ataja con los pies, pero se mete. ¡Qué curioso! ¡Vamos, ah, Romats! 5 partidos para la casa, 1 para el Pino. 99K. Dice, tengo miedo. Ahí está. No están abusando al... Nah, ya va. Ya vamos a cortar los víveres. Ah. Mira. Pateaste, yo me tiré bien, pero mira. Angelina Fanar. Entró, bro. Ya vas a ver por qué. ¿Qué crees que no entraba? Dice, bueno, chicos, muchas gracias por la buena onda, gracias a todos. Ahí para, bueno, Fran, Angie, para Martín, para, bueno, Esper Alves, Martín Sagramonio, 8-bit, diversión. Saludito grande para todos los que tuvieron, gracias por el apoyo. Gracias por la buena onda, para Franco Camp, Alexis Villar también, Game Forever, bueno, a todos los que pasaron a dejar su like, a charlar un ratito, Murmullo, bueno, a varios que pasaron por ahí, Che, Frank, después pasá idea y así nos hacemos amigos en el free. Ya, bueno. Yo ahora estoy en heroico en doble escuadra y en BR, así que...
De última, Fran, por WhatsApp me pasás tu ID de Free y se lo paso a... ¿Está en el grupo? Sí. Ah, y bueno, de última lo pasé al grupo, sí, también estoy. Sí. Bueno, gente, chao, nos vemos. Adiós, se lo cuidan. Soy Gamer, la tienda de videojuegos más extrema. Juegos y accesorios para tu Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, teclados, mouse y auriculares gamer. Mandos especiales para tu consola o PC. Visítanos en soygamerargentina.com. Instagram, soygamerargentina. Estamos en Belgrano, Caballito, Berazategui y Quilmes. Soy Gamer.